Hola amigos, la infancia de Marcos Villasana en Acapulco fue un viaje de descubrimientos, desafíos y determinación. Nacida en medio de la exuberante belleza de las playas y la vibrante cultura de esta ciudad costera mexicana, Villasana creció inmersa en un ambiente de energía y pasión. Desde muy joven se sintió atraído por el boxeo, inspirado por la presencia de los gimnasios de boxeo locales y las leyendas del deporte que surgían de las calles de Acapulco. Para Villasana, el boxeo no era solo un deporte, sino una pasión ardiente que había encendido su espíritu desde pequeño. A pesar de las dificultades financieras que enfrentó su familia, Villasana encontró apoyo y orientación de dedicados entrenadores locales, quienes reconocieron su talento en bruto y lo alentaron a perseguir sus sueños. Su infancia estuvo marcada por interminables horas de arduo entrenamiento, carreras por la playa al amanecer y la búsqueda constante de la excelencia en el ring. Pero también hubo momentos de alegría y camaradería, jugando en las cristalinas aguas azules del Océano Pacífico y explorando los pintorescos rincones de Acapulco con sus amigos de la infancia. A pesar de los desafíos que enfrentó, la infancia de Marcos Villasana en Acapulco estuvo marcada por la determinación, la pasión y el espíritu resiliente que lo acompañaron a lo largo de su notable viaje en el mundo del boxeo. Estos primeros años fueron fundamentales para forjar el campeón que llegaría a ser, dejando una huella imborrable no solo en su propia vida, sino también en la historia del deporte mexicano. El duro entrenamiento de Marcos Villasana fue una saga de resiliencia, determinación y superación. Desde el inicio de su carrera boxística, Villasana se comprometió con un riguroso régimen de entrenamiento que lo llevó a sus límites físicos y mentales. Cada día comenzaba con carreras matutinas, a menudo bajo el sol abrasador de Acapulco, donde corría por las calles polvorientas de la ciudad o por playas soleadas, desafiando el viento y la arena mientras fortalecía su resistencia cardiovascular. En los sofocantes gimnasios, participaba en agotadoras sesiones de sparring, enfrentándose a hábiles oponentes y absorbiendo cada golpe como parte de su aprendizaje. Sus implacables entrenadores lo desafiaron constantemente, empujándolo más allá de sus límites y exigiéndole lo mejor de su talento en bruto. Fuera del ring, Villasana se dedicó al acondicionamiento físico, levantando pesas, realizando ejercicios de resistencia y trabajando su agilidad y reflejos. Pero su entrenamiento no se limitó solo a lo físico. También se dedicó al análisis minucioso de vídeos de peleas, estudiando los movimientos de sus oponentes y mejorando sus propias estrategias. A pesar de las lesiones, el agotamiento y los desafíos inherentes al deporte, Villasana nunca flaqueó en su determinación de alcanzar la grandeza. Su duro entrenamiento no solo lo preparó para los desafíos dentro del ring, sino que también moldeó su carácter, enseñándole valores como la disciplina, la perseverancia y la humildad. Al final, fue este compromiso inquebrantable con la excelencia lo que lo transformó en un verdadero campeón, dejando un legado duradero en el mundo del boxeo. El ascenso de Marcos Villasana en el mundo del boxeo fue un viaje lleno de desafíos, logros y momentos de gloria. Desde los primeros días de su carrera profesional, Villasana demostró un talento excepcional y una determinación inquebrantable para alcanzar el éxito. Rápidamente llamó la atención de los promotores y fanáticos del boxeo con su estilo agresivo y habilidad técnica, acumulando victorias impresionantes y forjándose una reputación como un oponente formidable. Su perseverancia se vio recompensada cuando se le dio la oportunidad de enfrentarse a oponentes cada vez más difíciles, incluidos algunos de los mejores luchadores de su época. Villasana demostró coraje y valentía en el ring, nunca retrocedió ante los desafíos y enfrentó cada pelea con feroz determinación. A medida que se acumulaban sus victorias, rápidamente se convirtió en uno de los principales contendientes en su categoría de peso, ganando títulos regionales y estableciéndose como una fuerza a tener en cuenta en el escenario del boxeo mundial. Su meteórico ascenso culminó en peleas épicas contra campeones establecidos, donde demostró su destreza y habilidad, dejando su huella indeleble en el deporte. El viaje de Marcos Villasana es un testimonio del poder de la determinación y el trabajo duro, que inspira a generaciones de aspirantes a boxeadores a perseguir sus sueños con fervor y dedicación. Los logros y desafíos de Marcos Villasana a lo largo de su carrera boxística forman una narrativa fascinante de triunfos memorables y obstáculos superados. Desde sus primeros pasos sobre el ring hasta las glorias que alcanzó,
Villasana enfrentó una serie de desafíos que marcaron su camino y lo convirtieron en una leyenda del deporte. Sus logros estuvieron marcados por victorias impresionantes sobre oponentes de renombre, títulos regionales e internacionales y una determinación inquebrantable de alcanzar la grandeza. Sin embargo, estas victorias conllevaron desafíos igualmente importantes. Lesiones, derrotas desgarradoras y momentos de incertidumbre pusieron a prueba su resiliencia y su fuerza interior. Villasana enfrentó formidables oponentes en el ring y tuvo que superar obstáculos personales y profesionales en el camino. Sin embargo, con cada revés, encontró una oportunidad para crecer, aprender y reinventarse. Su capacidad para recuperarse de las derrotas, aprender de sus errores y perseverar ante la adversidad lo convirtió en una figura admirada no solo entre los fanáticos del boxeo, sino también entre todos los que admiraban su determinación y coraje. Sus logros, aunque impresionantes, se lograron a base de sudor, sacrificio y dedicación incansable. Villasana no solo ha alcanzado la grandeza en el boxeo, sino que también se ha convertido en un ejemplo inspirador de resiliencia y resiliencia para todos aquellos que enfrentan desafíos en sus propias vidas. Su historia es un poderoso recordatorio de que, con determinación y perseverancia, es posible superar cualquier obstáculo y alcanzar los más altos niveles de éxito. El legado y la jubilación de Marcos Villasana marcan el final de una carrera legendaria y el comienzo de una nueva etapa de inspiración e influencia. Al finalizar su viaje en el ring, Villasana deja atrás un legado que trasciende los logros deportivos y se extiende al corazón de la comunidad del boxeo y más allá. Su nombre será recordado no solo por los títulos que ganó y las épicas batallas libradas dentro del ring, sino también por la determinación inquebrantable, el espíritu guerrero y la humildad que lo caracterizaron. Como mentor y líder de aspirantes a boxeadores jóvenes, Villasana continúa inspirando y guiando a la próxima generación de talentos, compartiendo sus experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de una carrera extraordinaria. Su retiro marca el final de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo, donde su legado seguirá prosperando a través de aquellos a quienes influyó e inspiró. Fuera del ring, Villasana sigue siendo un símbolo de perseverancia y superación, un ejemplo vivo de cómo la determinación y el trabajo duro pueden convertir los sueños en realidad. Su impacto en el mundo del boxeo y la comunidad en general se sentirá en las generaciones venideras, lo que garantizará que su nombre y su historia nunca se olviden. Al retirarse para disfrutar de los frutos de una carrera exitosa, Marcos Villasana deja atrás un legado duradero de coraje, resiliencia e inspiración, que seguirá resonando en los corazones y las mentes de todos aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su grandeza. Con el retiro de Marcos Villasana, ponemos fin no solo a una brillante carrera boxística, sino que también celebramos un legado de determinación, coraje e inspiración. Su ejemplo continúa resonando no solo en los corazones de los fanáticos del boxeo, sino en todos aquellos que buscan superar desafíos y alcanzar la grandeza en sus propias vidas. Al despedirnos de este extraordinario capítulo, recordamos que, al igual que Villasana, podemos convertir nuestros sueños en realidad con determinación y perseverancia. Que su legado continúe guiándonos en nuestros propios viajes, inspirándonos a alcanzar nuevas alturas de éxito y excelencia. Gracias, Marcos Villasana, por mostrarnos el verdadero significado de la grandeza. Hasta siempre.